vengo a ti, Jesús, en busca de mi perdón, que le dé la paz a esta triste vida. Reconozco que mi error ha herido tu corazón. Líbrame, Señor, de mi aguijón. Vengo a ti, Jesús, pues no tengo a dónde ir. Las tinieblas se aproximan y amenazan. Haz tu luz brillar en mí y sabré a dónde ir. Seguro marcharé hasta el final. Heme aquí, Jesús, postrado a tus pies. Necesitado estoy de tu perdón. Postrado ante tu altar, tú puedes restaurar mi corazón con tu dulce amor. Jesús, porque hoy quiero cambiar. Sé que puedes transformarme en blanca lana, porque he sido carmesí, pero nieve ser en ti, y de nuevo brillará mi corazón. Heme aquí, Jesús, postrado a tus pies. Necesitado estoy de tu perdón. Heme aquí, mi Dios, postrado ante tu altar. Tú puedes restaurar mi corazón. Heme aquí, Jesús, postrado a tus pies. Necesitado estoy de tu
Ahora sí estamos listos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy bienvenidos a nuestro programa de esta fecha de hoy, sabadito alegre. Un saludo cordial para todos ustedes que nos sintonizan a través de nuestro canal Ángel Mensajero TV, aquí a través de Facebook Live y también en diferido a través de YouTube. Ahí nos puede encontrar como Ángel Galeano. Hoy estamos a 29 de febrero. Se nos fue el mes de febrero. Y el tiempo va deprisa, por eso, como digo, siempre hay que aprovecharlo, haciendo lo mejor que se pueda, ¿verdad? Así que le envío un saludo cordial de parte de su amigo y hermano Ángel Galeano. El día de hoy estamos aquí después de tomar de vacaciones la semana anterior, no estuvimos por acá, por algunos compromisos que teníamos ahí en nuestra congregación. Pero el día de hoy ya estamos aquí para presentarles este programa, que va a ser la tercera parte de este estudio fascinante que hemos emprendido desde hace unas semanas atrás. Yo espero, mis queridos hermanos y amigos, que se queden con nosotros, y a todos aquellos que entren a nuestro canal, por favor, compartan nuestra transmisión y así estará colaborando con nosotros, con la palabra de Dios, con el mensaje que todos debemos de predicar en este tiempo. Estamos desarrollando un tema muy interesante, muy importante, de repente hasta controversial, como es el como ladrón en la noche, así se llama el tema. Pero obviamente estamos hablando de lo que es y cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, debido a que hay muchas malas interpretaciones, hay teorías que se han levantado en relación a cómo sucederá este gran evento, cuáles son las cosas que marchan en torno a esto. Y bueno, nosotros queremos traerles a ustedes lo que dice la palabra de Dios. Y también hablamos un poco de la historia, cómo surgieron algunos movimientos en el pasado, especialmente ya por el siglo XVI, con algunas teorías que hoy en día lastimosamente han progresado y mucha gente, muchos cristianos las creen, como es el caso de el tan mencionado y conocido teoría del rapto secreto. Yo le llamo teoría porque me cuesta un tanto poder aceptarla como que fuese una doctrina bíblica. Pero por eso nosotros estamos acá, mis queridos hermanos y amigos, deseosos de estudiar la palabra de Dios. Yo les pido disculpas si en algún momento usted que no cree como yo se siente ofendido. Realmente no es nuestra intención querer lastimar su sensibilidad. Simplemente queremos someternos a la palabra de Dios y ella que decida qué es verdad y qué es mentira. Obviamente, el día de hoy vamos a pedirle a nuestro Señor Jesús, a Dios, que nos ayude a entender, porque es necesario que podamos darle una fiel interpretación a la palabra de Dios, para que esta pueda ser de bendición a todos aquellos que amamos estudiar la palabra de Dios, que buscamos constantemente poder entender algunos conceptos que para otros se les hace un tanto difícil. Pero estoy muy seguro que la palabra de Dios es entendible. Yo no creo que Dios haya dejado su palabra para que no la entendamos. Todo al contrario, creo que Dios quiere que nosotros podamos comprender cada uno de sus principios que aparece en su palabra. Es muy importante para Él porque ello nos llevaría a prepararnos, a estar listos para cuando Él venga en gloria y majestad muy pronto. Mis queridos amigos, yo les invito para que el día de hoy se queden con nosotros para escuchar este programa. Cualquier pregunta y cualquier comentario usted la puede escribir al final del mismo. Nosotros vamos a leerlo y esperamos pues que usted se pueda comunicar con nosotros. Bien, vamos a tener una palabra de oración porque hoy tenemos un tema muy interesante. No sé si nos va a alcanzar el tiempo. Quiero decirle que
Estamos en las últimas dos clases anteriormente, hablamos un poquito de la historia. Usted puede irse ahí a nuestro canal y ver en el historial ahí alguno de los temas. Creo que el segundo todavía no le he titulado ahí como Ladrón en la Noche, parte 2. Esta es la parte 3. A partir del siguiente programa, o sea, la próxima semana, quizás va a ser el último, nosotros vamos a dar un estudio extraordinario de la palabra de Dios. Ahí sí vamos a entrar de lleno. Hoy en día todavía vamos a hablar un poquito de algunos personajes interesantes, cómo se ha diseminado esta doctrina del rapto secreto y también lo que es el arrebatamiento, ¿no? Rapto realmente no aparece esa palabra en la palabra de Dios, valga la redundancia, tampoco secreto, pero sí aparece el concepto del arrebatamiento, seremos arrebatados. Son dos palabras que aparecen ahí en la palabra de Dios, que hoy las vamos a estudiar, vamos a ver si tenemos el tiempo. No vamos a cumplir, realmente no vamos a terminar este tema, va a ser difícil por lo que ustedes van a escuchar, pero la próxima semana yo les prometo que vamos a tener un estudio ya exclusivamente, no es que en este momento o el día de hoy no vamos a utilizar la palabra de Dios, pero la semana que viene sí va a ser el estudio definitivo para este tema del arrebatamiento o el rapto secreto que tanto se predica y se habla en la iglesia protestante evangélica. El día de hoy quiero, mis queridos hermanos y amigos, que nos acompañen en una pequeña oración y quédese con nosotros, por favor. Al final usted va a quedar, yo le prometo que usted va a quedar muy satisfecho de lo que usted va a escuchar acá. Quizás usted nunca habrá, valga la redundancia, escuchado algunos conceptos que vamos a hablar el día de hoy. No porque sean nuevos o originales nuestros, sino porque se han manejado y no se han hablado realmente en los púlpitos por algún temor o porque realmente no quieren causar controversia. Nosotros tampoco no queremos causar controversia. Simplemente nos encanta estudiar, investigar la historia y la palabra de Dios. Vamos a tener una pequeña oración para luego iniciar con este estudio. Querido Dios y Padre, ahora que estamos aquí ante su presencia, deseosos y con corazón sincero de estudiar su palabra, le pedimos que ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos entenderla correctamente. Ayúdenos, Señor, a entender este tema tan importante, porque tiene que ver con nuestra preparación y también con comprender exactamente cómo será la venida de nuestro Señor Jesús. Sabemos que lo más importante de todos es prepararnos, pero también hay teorías que se han levantado, Señor, que no tienen nada que ver con su palabra y queremos descubrirla a la luz de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bien, cualquier comentario, les dije, lo pueden escribir allí en nuestra página, en nuestro chat de Facebook, con mucho gusto al final. Si tenemos la respuesta, la vamos a responder, como si no, vamos a por supuesto, en la próxima estudio vamos a darle lectura y vamos a responder, ¿verdad? Porque no la sabemos todas, obviamente. La semana pasada estuvimos viendo cómo surgió, permítame bajarle un poquito acá, no sé si se escucha mucho el fondo ahí. La semana pasada estuvimos viendo cómo surgió la doctrina del rapto secreto o el arrebatamiento. Vimos que el origen de esta doctrina no fue en la iglesia cristiana protestante o evangélica, ¿verdad? Sino que se originó en el Concilio de Trento realizado por la iglesia católica, apostólica y romana, ¿verdad? Desarrollado en periodos discontinuos, por decirlo así, durante sesiones entre los años 1545 y 1563. Tuvo lugar en Trento, una ciudad al norte de Italia actual, que entonces era una ciudad imperial, libre, regida por un príncipe obispo, ¿verdad? Según la información que encontramos en la Wikipedia. Pero ¿quiénes fueron los promotores de este Concilio de Trento? Pues fue convocado en aquel entonces por Pablo III en 1545 y obviamente aceptado y con la anuencia de la Iglesia Católica, ¿verdad?
En ese entonces fue precedido por Pablo III, por Julio III y Pío IV. Este concilio fue muy importante para la fe católica. Fue un movimiento que nació en la segunda mitad del siglo XVI en respuesta por parte de la Iglesia Católica a la reforma protestante del tan conocido reformador Martín Lutero, ¿verdad? La cual había nacido durante los primeros años del siglo XVI. ¿Pero en qué consistió la contrarreforma? La contrarreforma por parte de la Iglesia Católica consistió en la respuesta que desarrolló la Iglesia Católica para conseguir minimizar un poco el impacto que había ocasionado el protestantismo, palabra tan larga, a través de la Reforma Protestante, ¿verdad? Fue un movimiento realmente que ayudó a producir una reestructuración eclesiástica, introduciendo una serie de cambios en la liturgia de esta religión, o sea, de la religión católica. Fue un movimiento que realmente consistió en darle una nueva imagen a la iglesia, reduciendo la influencia de las doctrinas protestantes, básicamente, ¿verdad? Porque será la que estaban molestando. En ese entonces, según la historia, la iglesia católica había visto cómo se debilitaba su credibilidad a causa de la reforma protestante de Martín Lutero y algo otros como Calvino. Y por esta razón, decidieron implementar esto que se llamó la contrarreforma. O sea, la contrarreforma vino después de la reforma protestante. Pero ¿cuándo inició esta contrarreforma, el contraataque? Este nuevo movimiento inició, como les dije, allá por 1945 en el Concilio Ecuménico de Trento, ¿verdad? Y duró hasta que finalizó la Guerra de los 30 Años allá en Europa, ¿verdad? En el año 1648. Cualquier acto desarrollado para hacer frente al protestantismo desde entonces entra en la categoría de antiprotestantismo, ¿verdad? La contrarreforma o reforma católica tuvo como principal característica el abarcar todo lo concerniente al ámbito político religioso que había en ese momento, ¿verdad? Se encargó prácticamente de eliminar la venta de las tan conocidas y sonadas indulgencias. ¿Has escuchado alguna vez acerca de este término? Razón principal por la cual los gobernadores de la época, ¿verdad?, habían dado su apoyo al reformador Martín Lutero. También buscó hacer una reforma dentro de la Iglesia Católica. Trató de unir incluso a los cristianos y de evangelizar todos aquellos territorios de América, tal como lo ha conseguido hoy en día, ¿verdad? Realmente está consiguiendo la unión de todas las iglesias. La interpretación profética, especialmente relacionada con los libros de Daniel y Apocalipsis, se interpreta dentro de tres grandes sistemas, como lo es el historicismo, ¿verdad?, el preterismo y el futurismo. El sistema historicista, ampliamente aceptado por los reformadores, la iglesia primitiva y la Biblia, considera que el anticristo, consideraban aquel entonces, que el anticristo, la bestia y el cuerno pequeño, etcétera, era la iglesia católica, apostólica romana o sistema papal, ¿verdad? Interpretaciones eran acuciantes, molestas para la iglesia católica predominante de la época. De tal manera que había la necesidad de desviar la atención profética en otras áreas. Tal es así que a inicios del siglo XVII, un cardenal que se llamó Luis Alcázar, que nació en 1554 y murió allá por 1613, da forma a un nuevo sistema de interpretación profética conocido como preterismo, ¿verdad? Este sistema, escúchelo bien, concibe que el cumplimiento de las profecías se realiza en el pasado o se realizó en el pasado, algo que se llama ex eventu o antes del evento.
De esta forma, los profetas simplemente escribieron, según esta interpretación, los sucesos que acontecieron en el pasado. Este sistema es ampliamente aceptado hoy en día en todos los círculos académicos, ¿verdad? Que consideran que el cumplimiento de las profecías referentes al cuerno pequeño, el anticristo, la bestia, etc., se realizó en Antíoco Epífanes, ¿verdad? Un personaje minúsculo que vivió en el siglo II antes de la era cristiana, ¿verdad? Otro intento de oposición al sistema historicista se dio con la formación de la Escuela de Interpretación Futurista. Es interesante, ¿verdad? Sistemas cuyos orígenes vienen de los padres de la Iglesia y encuentran su punto cumbre de formación con el jesuita Francisco Rivera. Todo este plan salió, mis queridos hermanos, de la Contrarreforma. Había que inventarse algunos planes para contrarrestar las acusaciones. Se levantó este jesuita Francisco Rivera, ¿verdad?, a quien se considera normalmente como el fundador de la escuela, ¿verdad?, futurista. Este sistema considera que las profecías tocante al anticristo, la bestia, el cuerno pequeño, etcétera, se cumplirán en el futuro, antes de la venida de Cristo. Y aunque fue fundado por la Iglesia Católica, ¿verdad?, sin embargo, hoy tiene una gran acogida dentro de las iglesias protestantes y evangélicas que aceptan el dispensacionalismo, futurismo. En este contexto surge la pregunta: ¿cómo consiguió el futurismo que ha sido forjado en el seno católico, básicamente, dominar la interpretación profética protestante y evangélica? La respuesta se considera al revisar el proceso histórico y teológico que marcó la formación del sistema futurista de interpretación profética. Con esto, mis queridos hermanos, la profecía decía que se cambiarían los tiempos y la ley. De esa manera, estos dos teólogos, Luis de Alcázar y Francisco Rivera, cambiaron los tiempos del calendario profético de Dios según Daniel 7:25. La semana pasada estudiamos que luego se levantó el cardenal italiano Roberto Bellarmino para proliferar los conceptos de Francisco Rivera. Bellarmino, interesante, escribió un libro inmenso donde refinaba y propagaba las ideas de Francisco Rivera. Él era un experto en el debate con los hermanos protestantes, ¿verdad? Permítame leerle cuáles eran las opiniones de Bellarmino. Tengo al menos tres aquí que expresaba. Él dice que todos los católicos creemos, según Bellarmino, que el anticristo, este era un concepto en relación a quién era el anticristo, pues como les había manifestado, era una acusación fuerte que sonaba en ese entonces contra lo que era la Iglesia Católica. Pero Bellarmino decía, todos los católicos creemos que el anticristo será cierto hombre, mientras que todos los herejes enseñan que el anticristo no será una sola persona, sino más bien un trono individual o reino absoluto o sede apóstata de aquellos que gobiernan sobre la Iglesia. Entonces, después decía este sacerdote Bellarmino, en otra de sus citas, el anticristo reinará solo 3 años y medio, pero el Papa ha reinado más de 1500 años. O sea, defendiendo, por supuesto, al Papa de las acusaciones de que él era el anticristo, el reino, el cuerno pequeño, ¿verdad? Repito, decía Bellarmino, el anticristo reinó por solamente 3 años y medio, porque esa era la acusación. Curiosamente, es lo que hoy se maneja en los círculos protestantes evangélicos. La misma interpretación que se dio allá después del siglo XVI es lo mismito que se habla. Y ojo, el origen, como les dije, de la doctrina del rapto secreto. Pero dice usted, ¿qué tiene que ver el rapto secreto con el anticristo? Usted lo va a ver más adelante. O el arrebatamiento, usted lo va a ver. Están incluidas en el mismo paquete.
Entonces decía Belarmino, el anticristo reinará solamente por tres años, porque eso es lo que se maneja en el mundo protestante el día de hoy, que el anticristo va a gobernar por 3 años y medio. Dice, pero el Papa ha reinado por más de 1500 años, y eso es verdad. Ni tampoco se puede hallar, dice, uno reconocido como el anticristo y que haya gobernado 3 años y medio. Dice, por lo tanto, decía Belarmino, el Papa no es el anticristo. El anticristo pues aún no se ha levantado. Lo ponía en el futuro. Por eso le llaman futurista a este tipo de posición. En otra de las citas dice, decía Belarmino, el Papa no es el anticristo, pues su trono no está en Jerusalén, ni en el templo de Salomón. Porque eso es lo que aduce hoy en día, ¿verdad? Que sea, el anticristo se habrá de sentar en el templo de Jerusalén y que se habrá de edificar el templo nuevamente. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima semana. Tenemos estudio impresionante, todo lo que tiene que ver con los 1000 años, con el arrebatamiento, citas bíblicas, un estudio totalmente lindísimo, bien preparado para que usted entienda este concepto que estamos estudiando el día de hoy. Entonces decía, el Papa no es el anticristo, pues su trono no está en Jerusalén ni en el templo de Salomón. Ciertamente es digno de creer que desde el año 600 ningún pontífice romano siquiera ha estado en Jerusalén. Y es correcto, es correcto. Es interesante que todo lo que se habla en relación al rapto, el anticristo, relacionado al rapto, del anticristo de los 7 años, los 1000 años, etcétera, ya en los días de la contrarreforma se estaba hablando. Como les dije, por parte de los jesuitas para desviar la atención de la acusación que se hacía a la Iglesia Católica en esos días, de que ellos representaban el anticristo, motivo por el cual estos se vieron en la obligación de reinterpretar las profecías. Y lastimosamente esas interpretaciones finalmente fueron aceptadas en el seno del protestantismo, ¿verdad? Y finalmente por el mundo evangélico, dentro de las conclusiones que llegaron los jesuitas Lacunza y Rivera, hay algunas interesantes. Decían ellos que Apocalipsis 4:22, acerca de Apocalipsis 4:22, dice, el cumplimiento está en el futuro, decía. Es decir, que el mensaje de los 3 ángeles está en el futuro, que las bestias de Apocalipsis 13 están en el futuro, que la ramera de Apocalipsis 17 también está en el futuro. Y eso es lo que hoy se repite en el mundo protestante y evangélico. Todo está en el futuro. Eso se llama futurista. Y la pregunta es, ¿dónde podemos ubicar a la iglesia remanente que surge después de la profecía de los 2300 días? Una muy buena pregunta. Vemos entonces, decía estos jesuitas, vemos entonces que esta interpretación atenta contra el surgimiento que ha enseñado que Jesús está en el santuario celestial, purificando el santuario y preparando a un pueblo para la segunda venida de Cristo en gloria. Él decía, decían ellos, los protestantes dicen en Apocalipsis 4:1, donde dice Dios a Juan, sube acá. Para ellos, eso es el rapto de la iglesia y entonces suceden todos los eventos de Apocalipsis 4:22 con los judíos. Es interesante, ¿verdad? Esto lo vamos a estudiar la próxima semana porque, ¿saben? Quiero decirles que al momento yo de estudiar este tema, habían cosas que yo no conocía. Pero al momento de estudiarlas, realmente quedé un poco desconcertado porque hay interpretaciones totalmente agarradas de los pelos. Yo escuchaba uno de los grandes predicadores, teólogos, evangélicos. Por ejemplo, decía él que los 144,000 van a ser resucitados en determinado momento antes de que el anticristo tome control en esos 7 años allá en Jerusalén. Cuando la palabra de Dios claramente nos dice que los 144,000 nunca van a morir. También estos jesuitas, Rivera y Lacunza, enseñaron que los 3 años y medio del dominio del anticristo son años literales, no son los 1260 años que habla la profecía, ¿verdad? Enseñó que los 144,000
de Apocalipsis 7 son judíos literales cuando dice la palabra de Dios que son de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero hoy también se está repitiendo ese concepto. Un cuarto punto dice que durante la gran tribulación van a predicar a la gran muchedumbre y van a convertir a millones de judíos. Como que si el día de hoy no estuviese abierto la gracia y el evangelio para el pueblo judío. Otro punto de estos jesuitas dice, el milenio será un tiempo de paz en la tierra donde los seres humanos vivirán en sus cuerpos mortales. Terrible, mis queridos hermanos, sacado de contexto y tomado de los pelos realmente. La palabra de Dios y el Apocalipsis nos señala, y eso lo vamos a ver, que esos mil años que van a transcurrir realmente no va a ser nada bonito como se pinta por aquí o como muchos hermanos dicen que será. Oigan, esos mil años nos habla que serán mil años de destrucción. La tierra quedará totalmente destruida, sin vida humana. Lo único que van a quedar acá son los demonios. Porque en esos mil años el pueblo de Dios será tomado en las nubes de los cielos y estarán con Jesús así para siempre. Pero eso vamos a dejar para la próxima semana. Ustedes van a ver el contraste que vamos a hacer con algunas posiciones con lo que dice la palabra de Dios. Dice que durante el milenio, decían las posiciones de estos jesuitas, que es lo mismo que se piensa hoy en el ámbito protestante y evangélico. Él decía en aquel entonces, y se dice hoy en día, que durante el milenio el sistema de sacrificio se va a restablecer porque el templo se habrá reconstruido y que finalmente al terminarse ese periodo de los 7 años, van a venir los enemigos literales de Israel, del Israel literal, del norte, del oriente, del sur, para atacar a Israel. Esto no dice nada la Biblia, absolutamente. Mis queridos amigos, saben, todas estas posiciones que eran eminentemente católicas son las que hoy se creen en el cristianismo. Y todas estas, como les dije, resurgieron como consecuencia de una defensa que se estaba haciendo por la acusación protestante de aquel entonces de que el papado, el sistema católico, era el anticristo. Pero nosotros vamos a comprobar, mis queridos amigos y hermanos, la próxima semana en un estudio sensacional de que la palabra de Dios no se equivoca, de que tenemos que tener cuidado cuando escuchamos algunos comentarios, algunas interpretaciones de personas personas que fueron y estudiaron teología, doctores, PhD, que conocen bien la palabra de Dios. Pero saben, mis queridos amigos, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de interpretaciones. En cuanto al rapto, hoy se manejan al menos 3 o 4 posiciones interesantes que recién yo me he enterado, ¿verdad? Porque hemos he estado investigando muchísimo sobre este punto. Y usted que cree, me imagino que en este punto ya sabe, ¿verdad?, que esto es así. Dice, hay 3 o 4 conceptos del rapto, del rapto secreto, ¿verdad? Los que creen que el rapto será antes, o el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Hay otros que creen que el rapto o el arrebatamiento será durante la gran tribulación. Y hay otros que creen que será después de la tribulación. Y muchísimos hay que piensan que no va a haber tribulación, que tampoco va a haber rapto. Quiero decirles que el término rapto no aparece por ningún lado de la Biblia, ¿verdad? Pero nuestros hermanos protestantes, básicamente evangélicos, básicamente, yo estaba fuera de cámaras acá, hasta ahorita me vengo a enterar, usan Primera de Tesalonicenses 4:17 para encontrar o para mencionar este término, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor.
En el diccionario de Strong, en el diccionario de Strong, ¿verdad? Que es un muy buen diccionario donde podemos estudiar las palabras, su significado, ¿verdad? Y su origen viene del término griego harpazo, o otros pudiesen mencionarlo como harpazo, ¿no? ¿Qué significa apoderarse de algo? Apoderarse o arrebatar. De aquí es donde viene el término arrebatar, ¿verdad? En la palabra de Dios aparecen ejemplos de esta palabra arrebatar o apoderarse, como por ejemplo, les voy a poner acá, no los pude editar estos versículos, pero por ejemplo en Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, se lo llevan. Otra palabra, otro versículo donde aparece la palabra harpazo, que significa arrebatar o apoderarse, está en Mateo 13:19. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, se lo lleva. Eso es lo que está pasando. Este es el que fue sembrado junto al camino, finaliza el versículo. Hay otro ejemplo que está en Juan 6:15, que dice donde dice la palabra de Dios. Estoy utilizando la Reina Valera de 1960, muy utilizada entre los cristianos. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, dice, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Escucharon? Para apoderarse. Aquí está la palabra harpazo. También aparece en muchos otros lugares como en Juan 10:28-29, Hechos 8:39. ¿Qué tiene que ver? ¿Para qué se utiliza esta palabra harpazo? Bueno, harpazo es agarrar, apoderarse algo. Así, según Tesalonicenses 4, va a venir el Señor. El Señor Jesús va a venir a agarrarnos, a arrebatarnos. En este caso va a venir a arrebatarnos. Cuando usted arrebata algo, es que se lo quita a alguien que lo tiene, ¿cierto? Obviamente Jesús, el Señor Jesús, va a venir a arrebatarnos, va a venir a arrebatar a sus hijos de su enemigo. Solo esa palabra a usted le daría muchísima información en relación al rapto. Porque, ¿saben, mis queridos amigos? Este tema es muy controversial. De repente, les digo, hay personas que se molestan. Y yo, pues, por eso les quiero pedir disculpas. Realmente no es mi intención molestar a nadie, ¿verdad? Pero hay cosas que realmente no nos queda otra opción que decirlas. Este concepto del rapto secreto es controversial. Y ahora entiendo por qué, pero la palabra de Dios es sumamente clara como para no dejarnos ninguna duda en relación qué va a suceder cuando venga Cristo. Y dice usted podría preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver ese asunto? Bueno, tiene que ver muchísimo, mis queridos amigos, pero eso lo vamos a tratar la próxima semana. Les vamos a hablar de los peligros que hay de creer en una doctrina que no es bíblica y que es peligrosa, porque saben, según la doctrina del rapto secreto, Jesús vendrá a raptar a sus hijos antes de la gran tribulación. ¿Sabe qué es la gran tribulación? Es un momento difícil que nunca ha pasado en la tierra. Va a ser un momento de tribulación como nunca se habrá visto. En eso yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo también que seremos arrebatados, porque así lo dice Primera de Tesalonicenses 4. Lo que no estoy de acuerdo es que va a ser antes ni en secreto. Porque como dije, y vamos a comprobar con la palabra de Dios en la próxima semana, cuando Dios decidió actuar en este mundo, nunca lo hizo en secreto. Es más, siempre advirtió a sus enemigos, a los infieles, a los impíos, de sus juicios para que se arrepientan. Obviamente, en este caso,
Dios va a mostrar el modus operandus de la cual ha hecho uso todo el tiempo. Y en este caso del arrebatamiento, no tiene, bíblicamente, no tiene ningún lugar, porque la venida de Cristo va a ser deslumbrante, va a ser un evento extraordinario como la luz del rayo, como la luz del sol. Pero la próxima semana, mis queridos, yo les tengo esa tremenda sorpresa. Como ya hemos visto, la palabra harpazo significa apoderarse o arrebatar. Es de esta forma como, en vez de utilizar la palabra apoderarse o arrebatarse, los hermanos utilizan una palabra que no existe en la Biblia y que se llama rapto. Y para hacerlo más emocionante, a veces le agregan la palabra secreto, lo cual tampoco existe, ¿verdad? De nuevo, la pregunta es, ¿qué nos enseña la teoría del rapto secreto? Como ya lo hemos comentado, mis queridos amigos, anteriormente, no quiero poner en duda realmente la sinceridad de mis hermanos que creen y predican el rapto secreto, ¿verdad? Porque creo que Dios conoce los propósitos del corazón. Más bien, yo no conozco los propósitos de ellos, del corazón de ellos. Pero, y el único que conoce realmente es Dios. Es quien sabe si estas personas que predican esta doctrina, esta teoría, yo le digo yo, son sinceros. Mire, yo el día de hoy estoy aquí hablando de repente y yo siento que puedo estar hablando de una forma sincera, pero acepto que de repente podemos estar equivocados. Y es aquí donde la palabra de Dios es muy importante poderla discernir correctamente, ¿verdad? ¿Verdad? Yo sé que, como les dije, el único que conoce el corazón es únicamente Dios. Y Él es quien en su momento juzgará los motivos y las intenciones de los corazones. Pero solo quiero decir que respeto yo realmente su opinión y que siento mucho aprecio incluso y admiración por mis hermanos, no importando la denominación cristiana que sea. Pero esa misma determinación que me motiva a decir que de acuerdo a mi estudio personal de la palabra de Dios, encuentro que dicha teoría nunca podría llegar a ser una doctrina. Está muy alejada realmente de una verdadera doctrina bíblica, tanto por su contenido como por sus limitadas pruebas bíblicas que carece esta teoría. La Biblia realmente es sacada de su contexto. Lamentablemente, al hablar de este tema, abunda la descontextualización de los versículos, haciendo una mala aplicación de ellos y, como dije, sacándolos de su contexto. Por ejemplo, usted va a escuchar al momento de, estas predicaciones del arrebatamiento, el rapto secreto, indudablemente siempre va allí lo que son las 70 semanas o los 1000 años. Cuando usted se va a la palabra de Dios, se da cuenta que estas 70 semanas, voy a hablar de las 70 semanas, nunca habla la Biblia de un anticristo. Cuando hablamos de las 70 semanas, únicamente lo que aparece allí es el ungimiento de Jesucristo y la muerte de Cristo. Es impresionante cómo el anticristo se ha robado en el mundo protestante esta hermosa profecía que aparece en el Antiguo Testamento, donde es aplicada a Jesús y no al anticristo, con los 3 años y medio, los 7 años, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Allí son donde yo les digo que muchas personas están sacando de su contexto una hermosa profecía y se la están aplicando al anticristo, ¿verdad? Así que nosotros trataremos de explicar con la ayuda de Dios y de la forma más simple y sencilla, porque yo no soy ni teólogo, ni PhD, ni pastor, ni nada, ¿verdad?
Trataremos de explicarlo de la forma más simple y sencilla, si existe o no el rapto secreto. Desde ya les digo, no existe, mis queridos amigos. Vamos a decirles qué, según la palabra de Dios, qué es lo que realmente va a pasar y cuáles serían sus implicaciones. Si va a haber bendición o, en su defecto, las dificultades que nos encontraríamos en creer en esta historia, ¿verdad? Mis queridos amigos, yo creo realmente, o yo personalmente soy de los que creo, y como adventista del séptimo día, creemos que el pueblo de Dios está diseminado en todas las denominaciones, valga la redundancia, que dicen ser cristianas, y esto y más. Yo creo que aún hay hijos de Dios en religiones que incluso no son cristianas. Pero creo que un día escucharán el mensaje verdadero de Jesús y pasarán a engrosar las filas del verdadero pueblo de Dios. Cuando yo me voy a Apocalipsis, en el capítulo 18, escucho hay un versículo donde confirma esta posición que yo les estoy diciendo, de que dentro de, voy a ponerlo en términos sencillos, dentro de aquellos que no se consideran cristianos, incluso dentro de aquellos que sí son cristianos, que se consideran cristianos, pero que no tienen un entendimiento correcto de la palabra de Dios, hay hijos de Dios. Apocalipsis 18, 4 nos habla de un llamado que Dios hace a su pueblo que se encuentra en Babilonia. Babilonia, mis queridos amigos, es todo aquello que tiende a manchar la verdad de Dios. Es todo lo opuesto a la verdad de Dios. Babilonia es confusión. Babilonia es toda religión falsa, todo sistema que no tiene que ver nada con Dios. Y dice la palabra de Dios: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. En Babilonia hay un montón de pueblo. Eso nosotros lo vamos a explicar la próxima semana. ¿Qué significa Babilonia? Aunque ya le hemos hablado en otros estudios, ¿verdad? Este pasaje me hace reflexionar que debo ser muy cuidadoso al momento de tratar al resto de mis hermanos, los que no son de mi denominación. Y de igual forma, tú que eres de otra denominación, de otra iglesia, deberías también de considerar lo mismo en relación a tus hermanos de otra iglesia, ¿verdad? De otras denominaciones. Apocalipsis 18:4 es claro al decir que Dios tiene un pueblo en Babilonia. Puede ser yo, incluso. Puede ser tú que estés en Babilonia. Puede ser cualquiera. El problema de nosotros los cristianos es que nos consideramos la última botella de agua, por no decir de Coca-Cola, en el desierto. Y a veces cuando nos preguntan acerca de la verdadera religión, pues nosotros siempre decimos que es la nuestra. Sí, pregúnteme a mí, en relación a quién es la religión verdadera, yo ni corto ni perezoso le diré con mucha sinceridad que es la mía, ¿verdad? Y si yo le pregunto a usted, sin duda alguna me contestará lo mismo, ¿verdad? Porque nadie quiere reconocer que su religión no es verdadera. Y eso es normal en cierta forma, en cierto sentido. Humanamente hablando, porque no queremos perder ni que haya dudas en cuanto a nuestra denominación. Entonces, ¿cómo podemos identificar la verdadera religión? Cuando trato de establecer qué denominación o iglesia tiene la verdad, realmente no me gusta empezar por cosas como cuál es la iglesia más grande o más antigua, cuál es la iglesia más ferviente, que oran, que gritan, donde se visten más elegantes, o donde cantan mejor,
o donde se hacen más milagros. No, no me gusta establecer la veracidad o la verdadera iglesia desde esos conceptos. La palabra de Dios, ella misma se encarga de establecer los principios por el cual podemos identificar si una iglesia o una congregación es verdadera, y el método que establece es simple. Isaías 8:20, por ejemplo, dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, o sea, lo que dice a la ley de Dios, y usted sabe que cuando hablamos de la ley no solamente hablamos de los 10 mandamientos. Cuando hablamos de la ley de Dios nos estamos refiriendo básicamente a los escritos de Moisés. Entonces dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. De modo que si una congregación o una iglesia, su doctrina no está de acuerdo a la ley y al testimonio, es porque su doctrina es oscura, no es luz. El verso dice, no le ha amanecido. O sea, cuando un día todavía no amanece, es porque está oscuro, obviamente, ¿verdad? De modo que cualquier iglesia o denominación o grupo que no hable a la ley y al testimonio, simplemente está en oscuridad. Así es de simple, así lo dice la palabra de Dios. Y saben, mis queridos amigos, establecer un número exacto de religiones en el mundo es prácticamente imposible. Los límites conceptuales de qué es una religión y cómo se diferencia de otra hacen que contabilizarlas y clasificarlas sea una tarea más que difícil y compleja, ¿verdad? Pero según el filósofo y autor del libro The Everything Worth Religion, el señor Booth Kenneth Scholler, en todo el mundo existen actualmente 4.200 religiones en este momento, más o menos, e innumerables religiones ya extintas, ¿verdad? Y la pregunta que se nos ocurre hacer en este día de hoy, ya casi finalizando, ¿usted cree que todas las religiones son verdaderas? Obviamente usted me dirá, por supuesto que no. Y estoy de acuerdo con esa pregunta. Y entonces, ¿qué de la suya y qué de la mía? Ah, bueno, yo te diría, esa sí es verdadera. Y usted me pregunta también, ¿esa es verdadera? Tremendo, ¿verdad? ¿Ven cómo solo decir que mi religión es la verdadera no es suficiente? Ya que hay 4.000 más reclamando ese lugar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? La Biblia nos decía en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y saben, lastimosamente, hay muchísimas religiones que no les ha amanecido. Se contradicen con la palabra de Dios. Ahora yo entiendo por qué Dios dice, salid de Babilonia, pueblo mío, porque aquella iglesia que no es verdadera está en Babilonia, básicamente. Está en confusión, es triste. Y solo por no mencionar nombres, no voy a decir el nombre de un pastor muy conocido dentro de la hermandad evangélica, que dice que Babilonia, la Babilonia moderna, es Irak, nada más alejado de la verdad. La Babilonia de nuestros días no tiene que ver con un país. Tiene que ver con aspectos eminentemente espirituales, con costumbres, con religiones adoptando doctrinas babilónicas, ¿verdad? Tiene que ver con el mundo espiritual, pero también tiene que ver con una religión milenaria que viene desde la Babilonia imperial hasta nuestros días. Por eso Dios cuando dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, no se está refiriendo a que sus hijos salgan de Irak. No, no, por favor, no seamos inocentes. Mire lo que dice un poquito antes de este versículo de Apocalipsis 18:4. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han, dice, bebido del vino de la ira de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Apocalipsis 18:3.
¿Le suena a usted que esta Babilonia del capítulo 18 de Apocalipsis es Irak? Por supuesto que no, nada que ver. Esta Babilonia que me habla Apocalipsis 18 le encanta dar a todas las naciones doctrinas falsas, que es el vino de su fornicación. Lamentablemente, estos mismos predicadores, eruditos según ellos, y que han pasado por universidades, han engañado, han sido engañados por Babilonia, han bebido del vino, falsas enseñanzas, y con mucho respeto quiero decirles que el rapto secreto, mis queridos amigos, es parte del vino de la fornicación de Babilonia. Anteriormente, esa doctrina salió de la religión babilónica, mis queridos hermanos. Suena bastante fuerte, pero es la verdad. Lo vamos a comprobar no con un versículo, ¿verdad? Sino, como dice la palabra de Dios, que para comprobar una verdad en la Biblia, tenemos que hacer como dice Isaías 28. Vamos a ir un poquito más atrás. Isaías 28 dice para establecer una verdad. Ya les dije parte de ella, pero dice Isaías 28, 9, dice, ¿a quién enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. Así hay que buscar en la palabra de Dios. La próxima semana vamos a buscar un poquito aquí, otro poquito allá, en la palabra de Dios, y usted va a ver qué estudio vamos a hacer solo con la palabra de Dios. No voy a decir nada de mis propias palabras, ¿verdad? El versículo más usados, hay un versículo muy usado hoy en día. A veces me entristece realmente cuando me sacan solamente para hablar del rapto secreto, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:7, donde dice, luego nosotros que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego dice, allí está, dicen muchos hermanos, allí está, seremos arrebatados. No dicen arrebatados, tampoco dice rapto, ¿verdad? Y además no dice tampoco secreto. No, mis hermanos, seamos serios, por favor. Reconozco, como dije en estudios anteriores, a mí me encanta la teoría del rapto secreto realmente, pero no es correctamente bíblica. Desde el punto de vista bíblico no tiene consistencia. Me da mucha tristeza cuando los hermanos raptistas malinterpretan una de las profecías más extraordinarias, como les dije, del Viejo Testamento, del Mesías, y se la acreditan al Anticristo, que aparece según ellos por esos días del arrebatamiento. Mis queridos hermanos y amigos, te pido que te quedes con nosotros para la próxima semana, o les invito para la próxima semana, donde vamos a estudiar este tema, ahora sí, utilizando un poquito aquí, otro poquito allá. Vamos a irnos a la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dios quiere que conozcas la verdad. Dios realmente está esperando que nosotros abramos nuestro corazón para enseñarnos su verdad. Y yo, mis queridos hermanos, les prometo que vamos a estudiar este tema con mucha pasión. Vamos a estudiarlo con mucha dedicación y sobre todo, les prometo que quedaremos claros con este tema y usted va a ver el por qué es importante conocer al dedillo este tema del arrebatamiento y del rapto secreto. Usted se va a enterar, ya hemos dicho un poquito, pero usted se va a dar cuenta de los peligros que acarrea creer en una doctrina como esta, ¿verdad? Sobre todo porque se ha tergiversado la palabra de Dios. Han puesto una profecía extraordinaria, como son las 70 semanas de Daniel, creo que 9, ¿verdad? Y se la han dado al anticristo. Increíble. Solo por escuchar teorías humanas, salida de labios de personas que realmente no tienen ningún celo por la palabra de Dios. Todas estas teorías nacieron allá en el Concilio de Trento.
allá por la Reforma Protestante, cuando inició la Reforma Protestante. Y lamentablemente nos la hemos creído hoy en día. Hay montones de gente que se reúnen en esas tremendas iglesias, 20.000, 30.000 y un solo tipo hablando por ahí, y nadie dice, espérate, lo que tú dijiste, creo que hay que reestudiarlo. Todo mundo dice, amén. 20.000, 30.000 personas no pueden alzar la mano y decir, oye, espera un momentito. ¿Cómo que es cuando nos morimos vamos para el cielo? Cuando Jesús dice que cuando venga mandará a todos sus ángeles a recoger a todos a sus hijos. ¿Eh? En el arrebatamiento, es un arrebatamiento más. O por ahí se dicen que va a haber 5 resurrecciones. ¿Dónde están esas 5 resurrecciones? O cuando dice que vamos a pasar, se van a pasar 1,000 años aquí en la tierra. Va a ser encantador. Y que los judíos finalmente serán evangelizados. Y así un montón de cosas. Digo, va a haber un tiempo exclusivamente para los judíos. Y que los 144,000 son exclusivamente judíos. ¿De dónde salió eso? Es increíble. No podemos decir cosas que realmente no aparecen en la palabra de Dios. Nos vamos, ya para finalizar, mis queridos amigos, vámonos a Apocalipsis 14. Ahí está Apocalipsis 14, se lo voy a leer. Acerca de los 144,000. Después miré aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. No dices de entre los judíos. Interesante. Estos son los que no se contaminaron con mujeres que son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos, escuche, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Dónde dice que son redimidos desde el pueblo de Israel o de los judíos? Es terrible. Pero bueno, mis queridos amigos, vamos a dejarlo hasta aquí este estudio, porque la otra semana vamos a venir definitivamente. Ahorita en estas 3 clases hemos estado dando historia, opiniones de líderes religiosos, interpretaciones que se han formulado no desde hace poco, estamos hablando de años, cientos de años atrás, y que hoy se considera como doctrinas eminentemente bíblicas, pero que como nosotros hemos dado todo este contexto aquí, no tiene nada que ver con una creencia eminentemente cristiana evangélica, no. Viene desde allá, desde el siglo XVI, con esta reunión que se hizo allá en Trento, en el norte de Italia. Desde ahí empezaron a meternos las doctrinas falsas, el vino de fornicación, que lo han creído todos los cristianos, hasta yo. Hemos creído un montón de cosas. Pero ya es hora de quitarnos estas malas influencias, estas malas interpretaciones que hacen de la palabra de Dios, que solamente hacen engañar y perder a las personas. Mis queridos amigos, gracias por habernos acompañado. Nos pasamos unos minutitos. Gracias a todos los amigos y hermanos que nos acompañaron en este día, ¿verdad? Y les esperamos, si Dios así nos lo permite, la próxima semana cuando estaremos aquí para presentarles otro programa similar a este, ¿verdad? Bueno, no es quizá un poquito similar, pero va a ser emocionante. Vamos ahora sí a entrar de lleno con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.